Oye, Villalpando, y no sé si sabes, pero soy fan número uno de La Casa de las Flores. Yo también. Sí, y nuestras primeras invitadas son estrellas de esa serie de Netflix. Un aplauso para Mariana Treviño y Charlie Rubio. Mariana y Cheryl, bienvenidas a Noches con Platanito. Ay, invitadasas de lujo. ¡Ay! Y no una, dos. ¡Ay! Oye, Mariana, platícanos, ¿tú viviste mucho tiempo aquí en los Estados Unidos? Fíjate que sí. Hace mucho, pero sí viví como 5 años en Nueva York. Del otro lado de la orilla. ¿Estabas en la universidad? Estudié actuación allá. ¿Tuviste novio? Sí. Tuve, sí, algunos romancillos. ¡Claro! ¡Romancillos! 5 años. Oye, ¿a ti cómo te ha ido en el amor, Cheryl? Pues, ahorita soy muy feliz. Hola. Sí, eso merece un aplauso. Mi relación de ahorita merece un aplauso. Sí, ahorita estoy Pero muy también feliz. Te rompieron el corazón y durísimo. Bueno, yo hasta lo vi. ¿A poco? Sí, hubo una publicación ahí en tu Instagram. Ay, no, qué oso. No, qué oso, qué drama traías. Le iban a dar un Oscar, imagínate, la señorita. Llorando, berreando, moqueando. No, ya. Ok, voy a hacer la historia corta. Ok. Yo le terminé al Vamos señor. A una pausa y regresamos. No, ya va a contar. Yo le terminé al señor. El señor decide bloquearme de todos lados. No me podía comunicar con él. Habíamos estado 7 años juntos. Mucho. Y yo, en un acto de desesperación, porque había escuchado que le estaba diciendo muchas cosas malas de mí, y obviamente me indigné muchísimo, y como no me podía comunicar con él para decirle por qué estás hablando mal de mí, porque me bloqueó de todos lados, decidí hacer un video y subir el video a mi canal de YouTube. Sí, que él no que lo vio. Que tengo 1 millón de seguidores. Que, por cierto, él no lo vio, como ya la dejó de seguir ni se enteró de ese video. Pero todos los que te siguen sí nos enteramos. Mandé a mi 1 millón de seguidores a mandarle mensajes a él y te juro, en su última foto tenía como 80,000 comentarios y no te estoy exagerando. O sea, sí le llovió durísimo. Ah, claro, obvio, ¿se enteró? ¿Qué crees? O sea, ¡está aquí el desgraciado! ¡Pásale! Fue un error. O sea, no creo que sea algo que yo vuelva a hacer en mi vida. Creo que fue una estupidez. De verdad, no lo volvería a hacer. ¿Y te habló después de los mensajes? ¡No! ¡No! Ni le habló. O sea, el tipo le valió. No, pero bien. La verdad, lo hizo bien porque ahorita estoy súper feliz. ¿Pero eso hace cuánto fue? ¿Hace como 20 años? Eso fue hace un año. Hace un año, imagínense. Eso fue hace un año, pero lo agradezco porque si no, no hubiese estado con la persona con la que estoy. Claro. Estoy muy feliz. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. ¡Ay, qué buena historia! Sí. Oye, pero lo que sí es una muy buena idea es verlas a ustedes en esta nueva temporada de La Casa de las Flores. Ay, gracias. Hasta la falda trae de flores, mira. Ve nada más. Oye, Mariana, tu personaje, una mujer muy manipuladora, ¿no? Pues la verdad sí, un poquillo. No, sí, bastante. Pero fíjate que es interesante porque manipula con la verdad. Ya ves que luego hay gente que es así, que te agarran cosas que son verdaderas y con esas les dan vuelta y que te manipulan así. Entonces ella hace eso. Ay, Cheryl, ¿y tu personaje qué tal? Ay, me encantaría poder contar, pero es que no puedo decir. No podemos contar. Bueno, es que porque está si digo. Bueno, está bien, si no nos pueden contestar eso, nos van a contestar unas preguntas que el público les hizo. ¿Qué les parece? Porque okay. Tienen muchos fans aquí. Venga. Así que prepárense porque van a estar muy intensas estas preguntas. Okay. Ay, órale, bien navideña tu cajita, Eri y Alfano. Sí, pues ya, estamos adelantados. Bueno, todas estas preguntas las escribió el público y vamos con la primera. Wow. Y esta va a ser... Nos deben de contestar con la verdad, porque son okay. Para el público. Ay, no, qué miedo, para mí. Mariana, ¿es verdad que las mujeres del norte de México son las más cachondas? Híjole. Pues yo creo que sí, pues ¿por qué no? Ahí está. Yo digo que sí. Sincera. Claro que sí. Bien. Las norteñas. Sí. Entre más al norte, más calientes. Eso es todo. Oye, ¿las venezolanas cómo son? Muy. Muy. ¿Sí? Pues sí, sangre latina, lo llevamos ahí en la sangre. Muy bien, vamos con la que sigue. Sí. Ah, este es para Cheryl, fíjate. Ay. Cheryl.
tienes un novio que es gringo. Oh my God. ¿Es cierto que los gringos la tienen chiquita? Público metiche. Totalmente falso. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Es falso? Porque, bueno, porque lo puedo comprobar con mi novio, que es falso. ¿Qué? Por ejemplo, no, ya, con la mano, no. Con la mano, ¿qué tamaño sería? Porque quieren de... No, ya, no. ¡Ay, qué tiene! No. Sí, por ejemplo, la mía, mira, digamos una onda así. ¿Así de chiquita? Sí. Está grande, ya viene. Pero, ay, ¿qué? Ok, estoy empezando a sudar. ¿Por qué estás sudando? Ay, vamos con la que sigue. Cheryl, ahora sí fue Mariana. Mariana, ¿alguna vez has hecho algo indebido en un camerino? Algo sí, también. ¿Sí? Cosas. Ay, exactamente. Qué cosas. Tú sabes. Si yo te platicara de aquí del camerino de... Uf. ¿Cuántas historias tenemos, verdad, Villalpa? Ay, Dios. La última está base para las dos, ¿ok? ¡Qué bárbaro! Échala, sí. ¿Alguna vez han salido a alguna cena sin ropa interior abajo de su vestido? No. O sea, ¿a pelo? No. No, yo nunca. Es súper incómodo. Que... Mariana se rió. Mariana, sí. Ella se quedó pensando. Sí. Yo sí te digo. Un día que ella... ¡Chin! Se me olvidó los chones. Sí ha pasado eso, pero creo que... ¡Ay! O sí. Sí. Una ¿qué? Vez. Oye... que te empiecen a acariciar con el piecito. Ay, no. No, pero contestaron la verdad. Un aplauso, sí, porque sí no, contestaron bien, ¿eh? Ay, Dios mío. Oye, qué divertidas son ustedes. Muchísimas gracias por haber estado aquí Noches con Platanito. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!